Más rápido, Odie. Y más enojado. Soy más impaciente que eso. Iría de lado a lado impacientemente. Pero es más fácil que Odie lo haga por mí. John ordenó esa pizza hace 12 minutos. Es muy tarde para mí. Muero de hambre. Aún si llegara en este minuto, estoy muy débil para abrir la puerta. Yo iré. Voy por la pizza. Yo voy por la pizza. Tú ve por el dinero. ¿Qué no come ese gato? No más de 10 veces al día. Ah, la pizza de Vito. La mejor pizza del mundo. Algo no está bien aquí. Es la peor pizza que he probado. Está seca. No tiene sabor. Vito, ¿qué me hiciste? El palacio de la pizza de Mama Mini. Sí, no ordené una pizza de Vito porque tenía un cupón de descuento de este lugar. ¿No te importa, o sí? Bien, ya entendí que sí te importa. ¡Ah, señor Arbuckle! ¡Es un placer verlo! Es bueno ver a un cliente. ¿No? ¿El negocio está lento, Vito? El negocio es terrible desde que abrió la nueva pizzería de al lado. ¡Vean esta monstruosidad! ¡El palacio de la pizza de Mama Mini! ¿El palacio de la pizza de Mama Mini? ¿Fue el que hizo esa horrible pizza? Tienen cupones, ofertas, concursos y se han robado a todos mis clientes. Entonces, ¿por qué no me vendes tu local para expandir mi negocio? ¡Nunca! ¿Ustedes? Así es. Yo soy Mama Mini. Tenga un cupón. 12 pizzas por el precio de una. ¿12 pizzas? No, es una buena oferta. No si no se pueden comer. Sus pizzas son horribles por cómo las hace. Dejen que Vito les muestre cómo se deben hacer las pizzas. La masa se mezcla a mano. La pruebo yo mismo para ver que está bien. ¡Es perfecta! Le doy vueltas con una mano. Le agrego la salsa, mucha salsa. Y luego el queso, aún más queso. Le añado salchicha, y pepperoni, y cebollas, y champiñones, y anchoas. Muy bien, sin anchoas. Entretenido, pero síganme, por favor. Les enseñaré cómo lo hacemos ahora, la forma moderna y ahorradora. Es mejor que lo haga la máquina. La Pizza Tron 7000. Capaz de producir 10 pizzas en un minuto. ¿Esa cosa hace pizzas? ¿Pizza en máquina? ¡Es inhumano! ¡Es vulgar! ¡Es ridículo! Pizza completada. Ahí la tienen, pizza recién hecha. ¡No es la forma de hacer pizzas! Probaré una rebanada. Garfield, ¿quieres una? Ah, para nada. Ya probé la supuesta pizza de Mama Mini. Quiero una pizza con todo, por favor. Permítanme mostrarles cómo funciona. Sí, señor Mama Mini. Una pizza con todo. ¡Oh! ¿Acaso parezco una bola de masa? ¡No contesten! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! No puede ser. Esta pizza sabe a cartón. No, no es así. La de carne sabe a cartón. Esta sabe a plástico. Cebollas, pimientos, anchoas. No, sin anchoas. ¿Piña? Sí, está bien. Y 5, 4, 3, 2... Pizza completada. Aquí tiene, amigo. Cuando dije que quería todo en mi pizza, no me refería a un gato. Oiga, tengo más sabor que cualquiera de esas pizzas. Lo siento, Mama Mini. No volveré a pedir nada de aquí jamás. ¿Aún si le ofrezco descuentos? ¿Descuentos? ¡Y concursos! ¡Con premios en efectivo!
¿Premios en efectivo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo ves? Mis promociones le ganarán a tus pizzas todo el tiempo. Por eso me venderás tu negocio para derrumbarlo y expander el mío. ¿Las pizzas de Vito? Lo lamento, estamos por cerrar y... Sí, habla Eddie Gourmand, el famoso crítico culinario de la televisión. ¿Ha oído o me ha visto? Decidí probar sus pizzas y si me agradan, se las recomendaré a las millones de personas que ven mis reseñas por televisión. ¿Recomendará mis pizzas a millones? ¡Millones con M! Bien, mande una de pepperoni a mi casa, 747 de la calle Waffle en 30 minutos. ¡Adiós! ¡Es mi oportunidad! ¡Eddie Gourmand va a reseñar mis pizzas! ¿Eddie Gourmand? Tiene muchos espectadores y, aún peor, tiene buen gusto. ¡Fuera de mi camino, mamá! Cuando Eddie Gourmand le habla al mundo de mis pizzas, miles de personas vendrán a mi negocio. Bueno, tendré que asegurarme de que eso no suceda. Pero, Vito, no sé nada sobre entregar pizzas. Mi camión no funciona y la pizza tiene que estar en esta dirección en... ¡12 minutos! ¡Deprisa! ¡Oigan! ¡Esperen a la estrella del show! ¡Ya, vete! ¡Adiós! ¡Olvídalas! ¡Tenemos que evitar que esa pizza sea entregada! ¡Mamma mía! ¡Mamma mini! ¡Trata de detener la entrega! ¡No dejaré que eso suceda! ¡Si no llego al 747 de la calle Waffle, no habrá más pizzas de Vito! ¡Vámonos! ¡Suba! No sé dónde está la calle Waffle. ¡Búscala en el mapa! Lo cual será algo difícil, ya que este es un mapa de Portugal. ¡Quieres sacarnos del camino! Creo que trata de evitar que entreguemos la pizza de Vito. Es lo que parece. Muy bien, amigo. ¡Entrégueme esa pizza! ¿Cuál pizza? No tengo ninguna pizza. Tiene solo 3 segundos para darme esa pizza, amigo. Este tipo juega rudo. Debo hacer algo. Tal vez necesite municiones. Escuche, tal vez podamos olvidarnos de este asunto de la pizza y ordenar comida china. Mamá, parece que tu camión de pizzas te necesita atención. ¡El camión! ¡Adelante! ¡Tenemos que entregar una pizza! ¡No dejes que escapen! ¡Ay, no puede ser! ¡Están muy cerca! Estas son pizzas de Mamma Mini. Solo sirven para una cosa. ¡Son muy buenos como frisbees! ¡Cuida! ¿Por dónde vas? ¡No puedo ver! ¡Hay pepperoni rancio en todo el parabrisas! ¡Lo lograste, Garfield! ¡Nada podrá detenernos ahora! Garfield, fallamos. Tenemos 1 minuto para llevar la pizza al 747 de la calle Waffle. No es así. Este es el 747 de la calle Waffle. ¡Ay, llegamos! ¡Rápido! ¡Dame la pizza! ¡Espera! ¡Esa no es! ¡Gracias, amigo! ¡Justo a tiempo! Bueno, ya era hora. 10 segundos más y hubiera dado una mala reseña. ¡Tenga! ¡Pruébela! ¿Le encantará? ¡Esta es la peor pizza que he probado! ¿Mi pizza? ¿La peor? Tenga, pruebe la verdadera pizza de Vito. ¿El palacio de la pizza de Mamma Mini? ¿Esta no es la pizza de Vito?
Mmm, sí, esta es la pizza de Vito. La mejor pizza que he comido. ¡Sí! Gracias, gato. Mereces una rebanada. Creí que nunca la ofrecería. Así que, la mejor pizza de todo este redondo mundo es la de Vito. Claro que si quiere la peor pizza del planeta, bueno, prueben la de mamá Mini. Apesta. Adoro Eddie Gourmand. Cada vez que transmiten su reseña, tengo otros 1000 pedidos. Así parece. Oh, tal vez pueda reconfigurar la máquina de pizzas para que fabrique neumáticos. Tienen el mismo sabor. Les agradezco toda su ayuda. ¡A todos! Desde ahora, todas las pizzas que quieran. Ustedes son mis invitados. ¿Pizzas gratis para todos? ¿Alguna vez se detendrá? Ah, seguro. Si es que le toca alguna de anchoas. No, es muy tarde para jugar. Este perro nunca aprende. Bien, juguemos a mi juego favorito. Atrápala. Y duerme afuera. Sacude la casa si quieres. No te dejaré entrar, Odie. El repulsor satiniano no está. Si no lo encuentro, no podré evitar la hora de tráfico saturnino. ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Esa forma cuadrúpeda de vida me ha salvado el día. ¿Cómo puedo pagarte lo extraño terrícola? Oh, parece que esta criatura egoísta y devoradora de lasaña anaranjada te ha tratado mal. Es momento de cambiar papeles y corregir las cosas. ¡Mi labor está hecha! ¡Ya basta! ¿Garfield? Muy gracioso. Por un momento me engañaste. ¿Y dónde podré estar, Odie? ¿De dónde viene ese horrible olor?
¡Qué aliento! Parece de perro. Mejor me lavo los dientes. ¿Cómo terminé aquí? Debí caminar dormido. ¡Ah! Ahí está, Sodi. Entra ya, el desayuno está listo. ¡Guau! Aún no se aprende mi nombre, después de tantos años. ¡Lasaña! ¡Qué delicia! ¡Ah! Esperen un segundo. Si eres Garfield, ¿quién soy yo? Oh, esto no puede ser. Oh, Odie y yo cambiamos cuerpos, lo que significa que Odie se come mi lasaña. Aquí tienes, Odie. Ah, con razón tiene ese horrible aliento. No voy a comer eso. Lárgate, Odie. Las lasañas son mías. Correcto. Que no cunda el pánico. Solo vamos... ¿Odie? ¿Tratas de decirme algo? Sí, sí, sí. John, John, soy yo, Garfield. Estoy atrapado en el cuerpo de Odie. ¡Haz algo! Vaya, entiendo, Odie. Necesitas ejercicio. ¿Qué sucede, Odie? No puedo respirar. Debe ser una pesadilla. Eso es. ¡Despierta, Garfield! ¡Despierta! ¡No puedo creerlo! Odie está viendo mi programa favorito. En mi asiento favorito. En mi cuerpo. Oh, vamos, Odie. Corramos un par de calles más. Fue suficiente deporte para una vida. Arlene, soy yo. Garfield. Sí, claro. Y yo soy la reina de Inglaterra. Arlene, espera. En verdad soy Garfield y puedo probarlo. El año pasado me comí tu pastel de cumpleaños por error. ¿Y recuerdas que me quedé dormido en nuestra primera cita? Gracias por traer tan buenos recuerdos. ¿Qué estás haciendo en el cuerpo de Odie? Tú dímelo. Tal vez te lo ganaste por ser tan malo con Odie. Tienes razón. Siempre lo traté como a un perro. Y ahora yo soy uno. Ay, anímate, Garfield. Piensa en todas las cosas que puedes hacer ahora que eres un perro. ¿Cómo qué? ¿Correr tras mi cola todo el día y beber del retrete? ¡Hola, Arlene! ¡Hola, Odie! ¿No es un día increíble? ¿Sabes qué, Arlene? Tal vez tengas razón. Oiga, esto es divertido. Odie, estás loco. Estos perros me quieren ver muerto. Odie, regresa aquí. Garfield, este fue tu último error. Déjenme. Déjenlo en paz. Odie, ¿cuál es tu problema? ¿Proteges a Garfield? Sí. Piensa en una sola cosa buena que ese felino hizo por ti. ¿Una cosa buena? ¿Una cosa buena? No. ¡Mi hueso de la suerte! Odie, perro malo, gato. Ahora, silencio. Quédate aquí, ¿de acuerdo? ¿Por dónde se fue ese gato? Espera. ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Lo juro. Honor de perro. Eso estuvo cerca. Bien, Odie, vayamos a casa. ¿Odie? ¡Odie! ¿Dónde estás, miserable? ¡Odie! ¡No! ¡Ay! Este podría ser mi día de suerte.
El día que me voy a deshacer de esta peste de una vez por todas. Sí, te voy a enviar a Ugadugu. ¡Ayuda! ¡Alguien llame a la policía! ¡Ese loco cartero se roba mi cuerpo! Odie, ¿estás aquí? Las garras de perro son inútiles. ¡No, Jim! ¿Qué crees que estás haciendo? Un ejemplo más de la superioridad de los gatos sobre los perros. Los perros no caen con gracia sobre cuatro patas. Oh. Ahí está. Sujétate bien, Odie. ¿Una computadora? ¿Arriesgué mi vida por una computadora? ¿A dónde se fue ese estúpido gato? ¡Regresa, animal de cuatro patas! ¡Ah, amigo! ¡Ah, Odie, espera! ¡Por aquí! ¡No es por aquí! ¡Es por acá! ¡Regresa, pesadilla anaranjada! ¡No por allá, Odie! ¡Por acá! No hay salida. Se acabó, Odie. Si vale de algo, lamento haberte tratado mal, viejo amigo. Adiós, Odie. Será mejor ver cómo le va a mi amigo cuadrúpedo. ¡Ay! ¡Por los anillos de Saturno! Interferir en primer lugar. Arreglemos este enredo antes de que algo malo suceda. Mis delicados bigotes. Mi increíble pelaje anaranjado. ¡Soy yo de nuevo! ¡Soy Garfield! Al menos las cosas volvieron a la normalidad. Después de todo, el sofá es lo bastante grande para dos, ¿no es así? ¡Despierta! ¡Despierta antes de que des un paso en falso y termines más plano que tortilla de enchilada! ¡Oh, no! Hola. Tal vez se preguntan cómo se metió John en este problema. Puedo decirles, pero tiene que ser rápido. Entonces, John había tenido problemas para dormir. Lo intentó todo. ¿Acostarse en todo tipo de posiciones? Compró un libro sobre cómo dormir. Beba un vaso de leche tibia después de un baño caliente. Pero no funcionó porque John no terminó de beberse el baño caliente. Luego decidió probar contando ovejas.
Pero no teníamos ovejas, así que hubo que improvisar. Una. Dos. Tres. Eso tampoco funcionó. Pero logró cansar a Odie. Finalmente, decidió ver televisión. Se pasa la noche despierto. No puede dormir. Está tan cansado que todo el día se la pasa cabeceando. Todo eso. Entonces venga a verme, doctor sonámbulo. Puedo hacer que duerma toda la noche con el poder de la hipnosis. Estoy tan desesperado por dormir bien que incluso podría intentar eso. John fue allá a la mañana siguiente, pero lo pensó dos veces, que son dos más de lo normal en John. No debí venir aquí, doctor sonámbulo. La gente con inteligencia superior no puede ser hipnotizada. No hay modo que pueda hacer que... Cuando presione este botón, despertarás. Hasta que lo presione de nuevo, tú creerás que eres una gallina. Mejor deténgalo antes que ponga un huevo. Me duerma porque soy muy listo para ser hipnotizado. Yo creo que serías un buen sujeto para mi computadora hipnotrónica. ¿Hipno qué? La computadora hipnotrónica era una cosa que el doctor sonámbulo inventó para programar gente con sugestiones hipnóticas. Solo ingrese el código del patrón de comportamiento que quiero implantar y quedará programado adecuadamente. No me di cuenta, pero creo que mientras el doc programaba a John, Odie se distrajo con una mosca. John Arbuckle, tú te quedarás dormido cada vez que escuches este sonido. Me imagino que eso fue lo que debió pasar. John fue programado por accidente con el sonido del ladrido de Odie, solo que no lo supimos entonces. Ahora lo voy a probar y te pondré a dormir. Y para despertar, solo presiona botón de nuevo. Así que en realidad no creo que funcione conmigo. Toma, gatitos. Tú ponlo a dormir y luego despiértalo cuando haya descansado lo suficiente. Oh, entiendo. Y permanece muy atento. De vez en cuando, rara vez es posible que la gente hipnotizada camine cuando está dormido. Así que nos dirigimos a casa. Liz va a visitarnos. Va a dar un discurso en la Asociación de Veterinarios. Promete ayudarla con su discurso. ¿Qué? ¿Estás dormido? Creo que debería haber sospechado que algo estaba mal. Pero mi mente estaba en otra cosa. El almuerzo. Solo quiero que escuches el discurso que tengo que dar. Es un placer ayudarte. Este es un buen momento para comer. Y no porque existan malos momentos. Compañeros veterinarios, es un honor aparecer ante ustedes hoy. Cuando me pidieron que les hablara... ¿John? ¿John? ¿Estás escuchándome? Hasta la última palabra, Liz. Muy bien. Cuando me pidieron que les hablara, me pregunté a mí misma qué haría... Si crees que mi discurso es tan aburrido que te hace dormir, puedes seguir con tu siesta, John Arbuckle. ¡Adiós! ¿Liz? ¡Liz! Pensé que quería que oyera su discurso. ¿Odie, viste a dónde se fue Liz? John dormitó tres veces durante la cena y seis mientras jugaba videojuegos. Y ni siquiera se dio cuenta. Finalmente era hora de dormir. Puedes probar ese botón si quieres, Garfield, pero no servirá de nada. No pueden hipnotizarme. Por un momento pareció que John tenía razón. ¡Calla, Odie!
Estoy tratando de que John se duerma. Al fin funcionó. ¡Shh! No lo despierte. Pensamos que el problema había terminado, pero en realidad solo comenzaba. Nos sentamos a ver televisión pensando que John se dormiría rápido. Y así fue. Pero algo en él decidió que quería dar un paseo. Nos vemos luego, John. ¡John! ¿Dónde fue? Otro pasajero que no tiene cambio exacto. Muy bien. John es sonámbulo. Tal como ese doctor advirtió, hay que despertarlo. El problema era que el autobús era más rápido que nosotros. Seguimos el rastro de nuestro amigo sonámbulo a la pizzería de Vito. ¡Debió salir por atrás! ¿Hay señal de él, Odie? ¡Ve por ayuda! ¡Voy a despertarlo! Y así fue como ambos terminamos aquí arriba. El problema es que sigo presionando el botón y no despierta. Tiene que haber un modo para que despierte antes de que dé un paso en falso. ¡Odie! ¡Deja de ladrar! ¡Odie! ¡Ladra una vez más! Como les estaba diciendo, no hay modo de hipnotizarme para dormir. Solo me quedaré acostado en la cama y... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Eso dolió! ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? Ya no te quedarás dormidos. Ahora regreso. Ya que estamos aquí, creo que le daré a John un nuevo comando hipnótico. ¿Saben, chicos? Dormí muy bien esta noche. Me siento genial. Tengo la sensación de que mi insomnio se fue. Genial. De hecho, me siento tan bien que no voy a hacerte ninguna lasaña ahora, Garfield. Voy a dar un paseo. Odie, ladra, por favor. Debo hacer lasañas. ¿Odie? Debo hacer lasañas. Debo hacer lasañas.
¿Para qué tantas repeticiones y reality shows? Es una triste realidad que la televisión no es lo que solía ser. ¡Garfield! ¡Odie! ¡No vean demasiada televisión! Es malo para los ojos, ¿saben? ¡Te aplastaré, monstruo! Muy bien, pongan atención, por favor. Asegúrense de usar crema batida ligera o la masa de la galleta quedará muy espesa. Si las discusiones en su casa están saliéndose de control, tal vez usted es justo lo que buscábamos. Aprender puede ser tan divertido con Rob el Pollo Gigante. Ahora, canten conmigo. Tú solo hablas y no respondes, Michael. ¿Eh? Me temo que tú eres el cerebro más débil. Adiós. Vaya, creerías que con 758 canales podría haber al menos un programa decente. Canal 145. Odeón Virtual. Parece una película de ficción patética. Oh, bueno, ¿qué importa? Buenas noches. Soy el profesor Bonkers y les doy la bienvenida a la prueba beta de Odeón Virtual. Un innovador invento mío que cambiará la faz de la transmisión de televisión para siempre. Gracias al amplificador holográfico de vanguardia, que es demasiado avanzado para que siquiera lo comprendan, Odeón Virtual llevará a los personajes de su programa de televisión favorito hasta el interior de su propia sala. Y tal vez necesitas un par de esos tontos lentes 3D. ¡Por supuesto que no! ¿Oh? ¡Es lo mejor de todo! Odeón Virtual no requiere de lentes de tercera dimensión. ¡Vamos a comenzar! ¿Quieren? ¿Quién no ha soñado con explorar las profundidades del océano sin siquiera mojarse? Yo. Oh. ¡Rápido, Odie! ¡Tráeme una salsa tártara! Tranquilo, Odie. Es solo un truco óptico. No es de verdad. ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¿Lo disfrutaron? Bien, eso fue solo al principio. Ahora, ¿alguno de ustedes ha querido estar en un programa de preguntas? ¿Cuál es la capital de Bután? ¿Quién inventó la penicilina? ¿Cuál es la edad de Cher? Me temo que tú eres el cerebro más débil. Adiós. Esta tarta virtual tiene muy rico sabor. Y ahora para la audiencia infantil, ¿qué tal un pequeño cuento de hadas? ¿Estás seguro de que esta habichuela es mágica? Claro, niño, créeme, no quedarás decepcionado. ¡Me engañaron! ¡Es solo una habichuela común y corriente! Tengo un mal presentimiento de esto, Odie. ¿De verdad creíste que podrías derrotarme, tonto deforme? ¡Me gustan los cuentos de hadas! ¡Y ahora! ¿Qué no ves que estoy en medio del programa? Lo siento, señor, pero parece que hay un ligero problema con el programa. El tallo de habichuelas es... ya no es tan virtual. Y la televisora recibió una llamada de una dama preguntando si el tiburón puede dejar ir a su marido. ¡Caray! Debido a unos problemas imprevistos, lamento informarles que este programa terminará en 10 segundos. ¿10? ¿9? Se ve muy sólido, ¿no es cierto, Odie? Mientras tanto, les recuerdo que la televisora no es responsable de daños que pueda haber causado el programa. Necesito un café. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Esto tiene la firma de Garfield, es evidente. ¡Garfield! ¿Dónde estás? ¡Gato malo, malo! Creo que estoy dentro de la televisión. ¿Garfield? Sé que te escondiste en algún lugar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No hay señal de él aquí abajo. El shampoo de George Frica dejará su cabello suave, sedoso y manejable. ¡Miau! Y también lo deja limpio. Comerciales tontos.
¡Miau, miau! Garfield se va a quedar castigado una semana sin lasaña. ¡No, un año! Tú solo hablas y no respondes. ¡Miau, adiós! ¡Miau! Odie, ¿qué pasa? No le ladres a la televisión, es solo un programa tonto con... ¿Quién? ¿Garfield? ¡Ay, pero es imposible! ¡Miau! ¿Qué estás haciendo allá? ¿Quieres que tome la programación? Bien. Veamos, canal 145, Odeón Virtual. ¡Ay, no! Algo debió salir terriblemente mal y Garfield fue absorbido por la televisión. Llamaré a la televisora. Ellos sabrán qué hacer. Solo resiste, Garfield, ¿de acuerdo? Burro y banana. M como en mañana y mostaza. Y Z como en sopilote. Oiga, tiene que ayudarme. Mi gato fue absorbido por la televisión. ¡Ah! Una pérdida muy deplorable. Y tiene que ayudarme a recuperarlo. Llegaré ahí en cuanto pueda. Mientras, mantenga a su gato en un programa seguro. De preferencia, algo animador. Está en un programa educativo. Está aprendiendo el alfabeto con Rob, el pollo amarillo gigante. No se saldrá con la suya, Dr. Mo. Hasta luego, agente 008. ¡Garfield! ¡Alguien que cambie a otro canal! ¡Rápido! ¡Está aquí! ¿Está aquí? ¡Ay, no! ¡Envía a Garfield a una película de terror! ¡Auxilio! ¿Por qué no funciona? ¡Ay, no! Las baterías debieron salirse cuando se me cayó. ¡Odie, ayúdame a buscar las baterías! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Nos va a caer Baba encima! Si esto no es una emergencia, no sé qué lo es. Esto está muy feo. No te preocupes, Garfield. ¡Encontré baterías nuevas! Ahora, asegúrense de poner los montones de este queso delicioso entre cada capa de lasaña. ¡Hola, gatito! Debe ser el profesor Bonkers. Odie, no toques el control, ¿de acuerdo? Ahora que la lasaña está lista, podemos preparar nuestra hermosa ensalada César. ¡Esta bestia salvaje se comió mi plato principal! ¡Garfield! ¡Auxilio! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Monstruo insaciable! ¡Este es más feroz que el alien! ¡Listo! ¡Este definitivamente es seguro! Bésame. Tienes demasiado lápiz labial. Gracias a este turbo holo extractor, sacaré a su gato de ahí en un instante. Ahora quédate quieto un minuto, gato. No es una opción ahora. Bésame. Bésame. Ay, gracias al cielo. Garfield, volviste. Sí. Y parece que lo logré en una pieza. ¿Eh? No irás a ninguna parte hasta que me des un beso adecuado. No, a mí no. ¡Oh, recáspita! Parece que mi extractor dejó la puerta abierta por accidente. Ahora, canten conmigo o pondré un huevo aquí mismo. ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Nadie toca mi lasaña hasta que yo lo diga!
¡Bésame! 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 ¡Becho, becho! ¡No, doctor! ¡Monstruo insaciable! ¡Bésame! ¿Sí? ¡Vuelve a encender la televisión! ¡No! ¡Tontos! ¡Aún no están listos para mi genio! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ahora canten conmigo o pondré un huevo aquí mismo! ¿No creen que es bastante televisión para un día? Claro, cuando duermo y tomo siestas. ¿Ves? Es justo mi punto. Cuando se trata de comida, parece que no tienes voluntad. Es mentira. Puedo dejar la comida cada vez que quiera. Si de verdad lo quisiera, podría hacerlo. Sí, claro. ¿Quieres apostar? ¡Seguro! Esto que no puedes pasar toda una hora sin comer nada. Si pierdes, serás mi esclavo personal por toda una semana. ¿Y qué hay para mí si gano? ¿Qué tal si me mantengo lejos de tu casa por todo un mes? Ah, es un trato. Son las 11 en punto. La apuesta termina a las 12. ¡Buena suerte! Es solo una hora. Estamos hablando de 60 minutos. 3.600 segundos. Pasarán en un instante. Ese reloj no puede estar bien. Las manecillas ni se mueven. ¡Felicidades, Garfield! Acabas de pasar el primer minuto. ¿Un minuto? ¿Es todo? Ah, pero parece que pasó una hora. De hecho, se siente como si fueran 3 horas y 47 minutos. ¿No estás rindiéndote, o sí? Claro que no. Es más, de hecho, no tengo ni un poco de hambre. Si tú lo dices, te veo después. 59 minutos más. Es más difícil de lo que creí. Debo encontrar el modo de separar la mente de mi estómago. Ya sé, veré televisión por una hora. La tele es un buen modo de perder el tiempo. Digo, de usar el tiempo. ¡Wow! Estoy haciendo malteadas de chocolate. Esto nunca fue tan fácil gracias a la nueva máquina de chocolate con propulsor turbo. Rick, ¿lo encontraste? Sí, tocino y cheddar, tu favorita. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡No se pierdan el nuevo buffet de pizza! ¡Coman todo lo que puedan en Vitos! ¡Es la mejor pizza del planeta!
¡Garfield! ¿Qué es lo que estás haciendo? Había una terrible mancha en la pantalla y no se quitaba e intenté limpiarla. ¡Mira! ¡Ahí en la alfombra! Para convertirme en tu esclavo personal se necesita más que una palomita de maíz normal. ¡Mira la hora! ¡Solo quedan 55 minutos más de no comer! ¿55 minutos más? Esta es la hora más larga de toda mi vida. Debo encontrar algo que hacer que no involucre comida. Pero claro, tomaré una siesta a los 55 minutos restantes. Seguro Nermal no esperaba esto. Y cuando despierte de mi pequeña siestecita, me desharé de él por 31 días seguidos. Es algo que estoy esperando hace mucho tiempo. Oye, Garfield, ya está el almuerzo. Sí, amo. ¿Me das solo un minuto? Bien, me siento mejor ahora. ¿En serio? Aquí tienes, Odie. Esto es para ti, Nermal. Y el más grande es para... ¿Garfield? ¿Lasaña con queso triple? Gracias por frotar sal en mis heridas. ¿Estás seguro de que no la quieres? No. Bien, ¿quién quiere una segunda porción? ¡Miau! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Esto sí duele! ¡No puedo soportar más esto! ¡Esta hora nunca va a acabar! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Regresa aquí! ¡Y trae mostaza! Hola, pequeño panquecito. Garfield, te ves raro. ¿Todo está bien? Shh. ¿También oyeron eso? ¿Qué? Garfield, ven a mí. Ven a mí, Garfield. Sé que quieres lo que hay dentro de ti. Oh, vaya.
Ábreme. Ábreme. Tómenos, David. Tómenos. No, no puedo rendirme. ¡Debo resistir! ¡Tómenos! ¡Tómenos! ¡Te sentirás mejor! ¡Basta! ¡Tómenos! ¡Tómenos! ¡Te sentirás mejor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Ah! ¡Gané la apuesta gracias a mi fuerza de voluntad! ¡Yipi! ¡Felicidades! ¡Ganaste! Mantendré mi parte de la apuesta. No pondré un solo pie en esta casa por todo un mes. La comida nunca supo tan rico. No me siento muy bien de repente. Su temperatura es normal. Creo que es un ligero caso de indigestión. No, estoy bien. En serio. ¿Crees que podrías darme una de esas galletitas? No lo creo, Garfield. No le des nada de comida sólida en las siguientes 24 horas para asegurarnos. ¿24 horas? Debe ser una broma. Apenas sobreviví una. Podrías haberme ayudado con esta enorme, deliciosa paleta de chocolate. ¡Ah, no! ¡Chocolate!